está la subasta para los aviones. ¿Saben? Solo en el sexenio pasado, además de este avión, compraron 5 jets, pero no quiero usar la palabra, el término norteño, de primera, 5, 6 que sirven para incluso ir a Europa, de lujo, cada uno 1,000 millones de pesos, 6, y helicópteros también para el transporte de funcionarios, 6. Les comentaba yo que en 10 años el gobierno de Calderón y de Peña compraron en total 100,000 millones de pesos en aviones y en helicópteros. Claro, ahí incluyen algunos helicópteros que se compraron para la Fuerza Aérea, unos franceses. Pero el secretario de la Defensa, con todo respeto, se compró su avión. Ahí no sé, sí sé que Murillo Caram de la Procuraduría se compró su avión.